chiquillo, dale. Hola, ¿qué tal? Vuelve como cada viernes de vez en cuando en el mes el programa El Puente, un programa que a nosotros personalmente nos encanta porque estamos conociendo a gente de Manzanares o relacionada con nuestro pueblo que está viviendo fuera de nuestras fronteras y que tiene historias increíbles. Y increíble mi compañera que me va a acompañar en esta edición del Puente, Irene Ruiz. Muy buenas, Irene. Muy buenas, Jocán. ¿Cuántas ganas tenía de volver al puente contigo, de volver a atender este puente que además me hace muchísima ilusión, el sexto de nuestra segunda temporada? Así que antes de nada vamos a ver a dónde nos vamos hoy, vamos a ver hasta dónde viajamos en este nuevo puente. Pues no es cerca, ¿eh? Nada mal. 8 horitas más de las que tenemos actualmente hasta Sydney nos vamos. A Sydney, Australia, que si recordaréis es un país que ya hemos visitado en esta temporada, en el primer programa de hecho, estuvimos con Juanlu, pero nos vamos al otro lado de Australia, nos vamos hasta Sydney y allí tenemos a una gran amiga tuya además, ¿no? Pues sí, tenemos a una amiga que además, como te decía, me hace muchísima ilusión poder entrevistarla hoy, Adriana López, que no es de Manzanares, pero como si lo fuera, porque está muy vinculada a nuestra localidad, por aquí se le echa mucho de menos, así que vamos a saludarla en primer lugar. Adriana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este puente y sobre todo gracias por esta diferencia horaria que estamos aquí haciendo malabares para poder hablar contigo. Gracias a vosotros, chicos, me hace especial ilusión, la verdad, que me hayáis invitado y bueno, si se me echa de menos a mí, imaginaos todo lo que he hecho yo de menos, no solo a todos vosotros, sino a España en general, clima, comida y todo, o sea que el sentimiento es mutuo. Como que está muy lejos, no sé si decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque entre la grabación del programa, la emisión, la diferencia horaria, yo ahora mismo tengo un lío de ahora horas. Ahora mismo, en la emisión del programa, yo te diría que Adriana está dormida. Seguramente. En la emisión. En la grabación la estamos pillando a pocas horas antes de dormirse, o sea que esto es un jaleo lo que tenemos, pero bueno, vamos a conocer un poquito más a nuestra invitada de hoy. Ella nació en el año 1995, es además compañera de profesión, es periodista. Y como decimos, no nació aquí, nació en Madrid, tampoco ha vivido en Manzanares, pero ha estado estrechamente ligada porque por aquí ha pasado pues prácticamente todos sus fines de semana, toda su familia es de Manzanares. Y bueno, pues vamos a empezar hablando precisamente de Manzanares. Adriana, cuéntanos qué significa Manzanares para ti. Bueno, qué difícil. Y esta pregunta realmente, porque Manzanares para mí lo es todo. O sea, yo allí donde voy, cuando me preguntan de dónde soy, rara vez digo que soy de Madrid porque realmente me siento manchega y siempre intento llevar la tierra por bandera. De hecho, aquí a Australia en mi maleta solo ha venido una bandera que tengo colgada en la habitación y es la bandera de Castilla-La Mancha. O sea, que imaginaos. Manzanares lo es todo. Es la tierra donde nacieron mis padres, toda mi familia, yo, por desgracia, por así decirlo, pues no nací allí, pero como bien habéis dicho, estoy muy vinculada y tengo un sentimiento muy fuerte. Para mí es el sitio donde tengo todas las personas que me importan, donde vivo las tradiciones que más me gustan y, bueno, donde voy cuando quiero ser yo plenamente, ¿no? Porque al final de Madrid es verdad que he crecido, también tengo un vínculo muy fuerte con esa ciudad, pero a Manzanares me une algo mucho más especial. Allí es como que puedo ser yo plenamente y siempre estoy rodeada de gente que me importa, tanto amistades como toda mi familia que está allí. Entonces, bueno, son mis raíces y para mí lo es todo, la verdad. La gente que ha nacido o que vive habitualmente en las grandes ciudades, como el caso de Madrid, siempre presumen de tener un pueblo, ¿no? En tu caso, presumen de tener un pueblo, pero bueno, ya hemos visto que más que presumir de pueblo, a lo mejor es al revés y presumes que tienes tu ciudad, que es Madrid, ¿no? Y tú eres de Manzanares. Pues sí, es cierto. Eso lo he hecho desde pequeña porque además es un dato
curioso, pero mola mucho tener pueblo. O sea, la gente de Madrid que no tiene pueblo, que son madrileños castizos, que se compran una casa en la sierra para que parezca que tienen un pueblo donde ir los fines de semana, envidian mucho tener un pueblo. Y a lo mejor hay alguna parte del desarrollo de una persona, adolescencia, que te estás encontrando o que no valoras muy bien lo que tienes, pero a mí mis padres de siempre me han dicho que tienes todo. O sea, piensa que tienes las posibilidades de la ciudad, el ocio un poco, bueno, pues distinto de la ciudad, y también tienes toda la libertad del pueblo y toda la vida en familia y la convivencia que se hace en un pueblo. Y es cierto, entonces, bueno, he presumido de pueblo, he presumido de ciudad, pero sobre todo tener un pueblo siempre es un plus añadido, por supuesto. Pues vamos a hablar de esos recuerdos, de esos primeros recuerdos de tu infancia aquí en Manzanares. Nos has contado que, bueno, pues aunque no has vivido aquí, prácticamente has pasado todo tu tiempo, o el tiempo que más recuerdas es precisamente ligado a Manzanares. Cuéntanos así alguna anécdota, algún recuerdo especial que te venga, sobre todo esos primeros años aquí en Manzanares. Pues anécdotas, vamos, se puede escribir un libro que no sé si sería hasta apto para leerlo, porque os podéis imaginar, ¿no? Creo que a cualquier persona que pase por Manzanares le sucederá lo mismo. Tengo tantos recuerdos de la infancia, pues eso, adolescencia y bueno, ahora también, pero sobre todo, pues como os decía, este momento de desear que llegase el fin de semana para ir a Manzanares, porque siempre hay algo. Siempre había una excusa. Cuando no era el día de la bicicleta, que lo recuerdo como un día súper especial para mí, porque me despertaba mi padre, preparábamos las bicis y aquello era, vamos, que parecía que íbamos a hacer la vuelta ciclista, y me lo pasaba genial porque era también como un momento de compartir con él. Y no sé, la Semana Santa, eso era para mí algo que esta Semana Santa que acaba de pasar he echado muchísimo de menos, el vestirnos de, madre mía, qué pintas, de nazarenos. Que además era curioso porque somos muchos primos, convivimos mucho y nos llevamos muy bien, pero como que algunos pertenecíamos a la hermandad del Cristo de la Columna y otros no. Entonces teníamos un pique ahí que parecía es un partido de fútbol. Cuando luego nos juntábamos o nos preparábamos con las túnicas, era bastante, bastante divertido, y le tengo mucho cariño a la Semana Santa de Manzanares, la verdad. Y bueno, pues cualquier Navidad, es carnaval. Ese año gané el premio de máscaras junto con mis primas, íbamos todas de máscaras venecianas, un currazo de mis tías y mi madre, que eran unas artistas, yo no sé cómo podían hacer esas cosas. Y bueno, pues ese desfile por la Plaza de las Palomas era como, no sé, yo lo vivía como una competición absoluta y recuerdo hasta los nervios, ¿no? De ir mirando a todos los niños con los disfraces, algo divertidísimo. Y la entrega de premios posterior, o sea, me parecía, no sé, un acontecimiento muy, muy guay. Y claro, ya tiras de cosas, pues eso, de iberinfancia, todo. No sé, la feria de Manzanares, creo que este verano me la pierdo y... madre mía, no sé cómo lo pasaré por aquí sin la feria de Manza. Muchas anécdotas, la verdad. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido, al final preparamos previamente la entrevista con los invitados y nos hablabas del recuerdo que tienes de esa libertad del pueblo de Manzanares, ¿no? Acostumbrada a vivir habitualmente en Madrid, que es una gran ciudad, y siendo pequeña a lo mejor te dejan tus padres menos libertad. Aquí en Manzanares sí que es verdad que era, venga, date una vuelta con tus amigas y luego nos vemos. Por supuesto, o sea, de verdad que esto es algo que si algún día tengo hijos necesito que lo experimenten, porque para mí era... una pasada. Llegaba a Manzanares y el domingo el plan era ir a misa, luego a comprar chuches y luego quedarte por la plaza, que tampoco hacías nada, pero claro, yo sentía una libertad y claro, te sentías con la tontería de ser niño pequeño, te sentías tan mayor porque no venía ningún adulto contigo, porque en Madrid nos recogían en la puerta de casa un padre, nos llevaban a la bolera, te volvían a recoger y te dejaban en casa, o sea, era todo como siempre de la mano de un adulto. Y aquí mi padre me daba, yo qué sé, 4 euros y te ibas, te ponían morado de chuches y estabas todo el día que si cayó en pedra para arriba, cayó en pedra para abajo. Y bueno, yo me sentía la reina del mundo, me parecía algo inexplicable. Luego llegaba al cole el lunes y no veáis cómo fardaba yo de que me había ido sola con mis amigas. Nadie me creía. Digo, pero que yo me voy sola por la calle, sin mis padres, con mis amigas. Así flipaban. Lo recuerdo eso con mucho cariño porque me parecía divertidísimo. Luego el choque de realidad al llegar a los planes de Madrid era horrible, claro. No me apetecía hacer ningún plan allí.
Así que era muy divertido, sí. Nos has hablado hasta el momento mucho de tu familia, eres muy familiar y además para situar, porque a la gente que ve este programa le gusta mucho esto de quién es esta chica, ¿no? Que es algo que se preguntará quienes nos estén viendo, pues Adriana es de una familia muy conocida de Manzanares, de Los Garre, que no sois pocos y que además estáis muy unidos. Hemos visto ya alguna fotografía con tus primas, con tus primos. Esa unión, esa relación de primos, de hermanos, es algo que es muy especial, ¿no? Y que tú también supongo que es algo que aparte de que mantienes, que es algo que te ha sumado ese arraigo con Manzanares, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que si no existiese esa relación tan estrecha entre todos y esa voluntad siempre por querer convivir juntos, a lo mejor no tendría este sentimiento. Pero esto es algo bueno que forjaron mis abuelos maternos porque le corría por la sangre el convivir y el pasar tiempo juntos, y así lo han ido inculcando a sus 6 hijos y esos 6 hijos a los 12 nietos y ya 5 bisnietos que somos, y que bueno, pues seguimos haciendo las comidas, sentándonos por donde podemos, en Ruidera conviviendo pues también como podemos, porque claro, la familia va creciendo y seguimos teniendo esa necesidad de juntarnos y meternos como sardinas en lata solo por estar juntos. La verdad es que me enorgullece mucho el sentimiento que tengo hacia mi familia y que me han inculcado, y espero, bueno, que el resto, las nuevas generaciones, se lo inculquemos así a todos los que vengan, porque la mayor parte de mis recuerdos son tan bonitos, yo creo, por esa unión familiar que había, y al final era divertidísimo. Los veranos en Ruidera era como un campamento. Vivir el Torillo, que bajábamos ahí todos los Garre a la plaza de Ruidera, que parecía una invasión casi, y no sé, era muy divertido. Todos los recuerdos que tengo de los veranos en Ruidera, no sé, es una infancia muy feliz, y realmente es gracias a pues eso, como digo, a esa voluntad que desde siempre han tenido mis abuelos de mantenernos unidos, y que bueno, de momento se ha cumplido, y yo creo que el resto de los que hemos venido por detrás lo cumpliremos, porque a todos nos encanta. Obviamente, imaginar lo que supone convivir tantos, que no todo es color de rosa, pero bueno, también siempre nos han dicho en casa que solo la gente que se roza mucho y que convive mucho es la que de repente te dice, mira, vete un rato a dar un paseo, que ahora mismo no te puedo ni ver, ¿no? Y creo que también es bonita esa parte de la convivencia en familia, siempre y cuando luego pues te mantengas unido. Así que sí, el sentimiento hacia Manzanares y obviamente Ruidera viene casi en la sangre al nacer, nos lo sellaron a todos, yo creo. O sea, no hay ningún miembro de la familia que no se desviva por Manzanares. Tus veranos son Ruidera y tus veranos son también Cambalache, ¿no? Porque allí también, no, yo he pasado también unas pocas horas allí, pero al otro lado, ella ha estado detrás de la barra en ese negocio familiar, ¿no? También, aparte de esas ganas de que llegue el verano para estar en Ruidera, también el Cambalache ha sido otro de esos puntos claves, ¿no? Durante esa época estival. Totalmente. He de confesar que llevo intentando jubilarme de Cambalache ya fácil unos 3 o 4 veranos, pero no hay forma. Cuando no es porque me lían, me lío yo sola. O sea que llevo detrás de la barra pues desde los 16 prácticamente. Llevaban Cambalache, como sabéis, mis dos tíos. Y bueno, pues luego he crecido ahí y también es un rato de ocio. O sea, estás trabajando, pero estás con todos tus amigos, con toda la gente del pueblo, y bueno, que es de la familia y que la casa tira mucho y que bueno, pues siempre que hay que echar un cable, pues ahí estamos. Son muchos veranos ya en la barra, en los tickets, haciendo malabares para que todo el mundo se lo pase lo mejor posible en Cambalache. Y bueno, yo creo que cualquier persona de Manzanares tiene Cambalache como segunda casa, porque es un sitio de encuentro. ¿Quién no ha pasado una de las mejores noches o tendrá mil anécdotas en Cambalache, ¿no? Y para mí también es así. O sea, es un sitio de trabajo, porque es verdad que Cambalache me ha pagado muchas vacaciones con mis amigas, de decirlo, pero también era un momento de ocio absoluto, totalmente. Veremos a ver si el siguiente verano cae. Veremos. Estamos a la vuelta de la esquina, así que ve firmando ya el contrato que abrimos enseguida la temporada estival. No, ya está el jefe avisándome. Oye, pero en agosto cuando llega, digo, mira, Antonio, por favor, calma, Antonio, que es su primo, pero es su jefe también.
Hablamos de estas experiencias laborales, sobre todo cuando eras más joven, las primeras experiencias laborales que se unieron justo cuando llegaste a la universidad, que como hemos dicho ya es compañera nuestra, que es graduada en periodismo, y llegó el momento de trabajar o por lo menos empezar a trabajar con esas becas en prácticas. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias con el mundo del periodismo? Bueno, mi entorno me conocía como la eterna becaria, porque yo no paraba de unir una beca con otra. La que estaba remunerada da gracias y la remuneración era pues una ayuda, ¿no? Como le llaman, la ayuda para el transporte y poco más. O sea que bueno, hasta que he llegado a tener un contrato y unas condiciones en condiciones, pasó mucho tiempo, pero como dices, empecé las primeras prácticas en la universidad. De hecho, eran las prácticas obligatorias, ¿no? Las que te cuentan como créditos, y estas las hice en el programa Erasmus y fueron en Londres, en un periódico que está destinado ayer a la oficina, que era una pasada las vistas, la verdad. Yo me sentía como si estuviese en un periódico importantísimo, porque bueno, era la primera experiencia laboral, a todos nos hace ilusión, y encima era, pues eso, redactando noticias, haciendo de todo, porque éramos muy, muy poquitos compañeros en la redacción. Entonces, la libertad para proponer, para cubrir y bueno, pues para hacer de todo, era absoluta. Y lo recuerdo con mucho cariño, porque bueno, estaba lejos de casa, era una ciudad que siempre he querido vivir allí, porque bueno, me encantaba de siempre. Y fue muy divertido estar en el Ibérico. Tuvimos la oportunidad de cubrir el concierto de Estopa, porque éramos patrocinadores de su concierto en Londres. Y bueno, ahí estaban leyendo mi artículo sobre ellos y yo estaba entre el momento fan, el orgullo por haber escrito el artículo y tenerles ahí delante, pues imaginaos, fue una anécdota graciosísima. Y el ver el primer periódico, ¿no? Aunque fuese el Ibérico, que era gratuito, que no lo leía nadie entre nosotros. Y coger el periódico, irme a la oficina de correos, enviar uno a Manzanares para la casa de mis abuelos, otro a Madrid para que lo leyesen mis padres. Me sentía importantísima y la verdad es que esa fue la primera experiencia laboral, por así decirlo. Y luego de ahí, bueno, pues seguí mi camino periodístico, porque pues es mi vocación y le tengo mucho respeto a esta profesión. Estuve en unidad editorial, concretamente en la sección de Madrid del periódico El Mundo, pues haciendo un poco también de todo, ¿no? Los temas que quedaban libres y que me dejaban hacer allí, que me apuntaba. Y también lo recuerdo con mucho cariño, porque aprendí muchísimo. O sea, si ahora mismo soy capaz de comunicarme o de escribir, realmente todo lo aprendí en aquella redacción, con grandes firmas. Claro, yo cuando me veía y veía alguna firma que admiraba o que leía, decía, pero ¿qué hago yo aquí, no? Delante de esta persona. Lo recuerdo como algo, no sé, muy, muy importante para mí. De ahí estuve luego en otra beca. en la Corporación Pública de Radio y Televisión Española. Fue un verano muy intenso y también, bueno, pues todo, crecimiento al final. Esto es tele, que a mí la tele me da mucho respeto, porque, no sé, me parece complicadísima y bueno, también me sirvió para conocer ese mundillo. Ahí, cuando terminé esas prácticas, estuve como loca buscando trabajo de lo mío, pero bueno, que os voy a contar a vosotros, sois unos afortunados y os lo merecéis, pero la profesión está pues pasando una época, una racha ya bastante larga, bastante complicada, y bueno, era todo muy precario, muy pocas oportunidades y casi de casualidad. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista para una agencia de comunicación, también de becaria. Y allí que me cogieron, metí la patita como becaria, caí en gracia y llevo 4 años trabajando en Marco de Comunicación, que ahora, bueno, ahora se llama Marco a secas porque hicieron un rebranding hace poco. Y conocí, bueno, pues lo que es el otro lado de la creación de contenido periodístico, ¿no? Por así decirlo, esos consultores que nutren de historias y noticias también a las redacciones de los medios. Pues es a lo que me dedico. Soy consultora, soy ejecutiva de cuentas en el departamento de entretenimiento desde que entré de becaria hasta ahora. Y bueno, me fascina. Es una profesión que nunca me había planteado como tal, porque se alejaba un poco de ese perfil periodístico que siempre he querido labrarme. Pero estoy muy feliz al otro lado. Me gusta mucho. No descarto en algún momento volver a redacciones o sobre todo a radio, que siempre me ha fascinado la radio. Pero bueno, es no sé, una labor muy divertida, y concretamente mi sector, mi industria, es
entretenida, nunca mejor dicho. Y he tenido la oportunidad de trabajar. Perdonadme que yo me enrollo muchísimo. Hay mucho sarao, que estamos viendo unas fotografías de algunos trabajos en los que has estado. Mucho sarao, mucho sarao. Eso me dicen mis amigos, ¿pues estás en todos los saraos? Pues estoy en todos los saraos, la verdad. Trabajamos con clientes muy potentes, entonces dan pie a hacer grandes cosas y el equipo, tanto dentro de la agencia como en los clientes, es súper profesional y muy potente. Entonces, bueno, se logran acontecimientos como estos, ¿no? Conferencias de prensa, premiers, junkets de prensa o, bueno, cualquier producción grande para la promoción de, en este caso, títulos o productos audiovisuales impresionantes. Así que, bueno, pues aprendiendo mucho, porque no se deja de aprender nunca, y yo allí menos, que llegué como con el otro perfil. Así que no está mal de momento, poco a poco. Te hemos visto en periódicos, te hemos visto en la tele, te hemos visto en el trabajo más de agencia. Te falta la radio por ahí, ¿no? Para terminar de completar el círculo. Sí. Y además es la espinita real, porque me encanta, me fascina, siempre me ha gustado, he crecido con la radio, porque mis padres son unos locos de la radio. O sea, mi padre con el transistor debajo de la almohada y mi madre en cuanto se despierta enchufa. Entonces al final tengo ese recuerdo de estar escuchando radio constantemente en casa, los viajes a Manzanares cada fin de semana era con la radio. Entonces tengo esa espinita, me gusta muchísimo la radio, pero bueno, mucho respeto también, no sé hasta qué punto. Ojalá algún día. Bueno, vamos a continuar hablando porque, bueno, dentro de esta trayectoria que, bueno, para lo joven que eres hay que decir que es una muy dilatada trayectoria, tienes experiencia ya pues desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde todos los ámbitos que engloban este sector y esta bonita profesión, aunque la radio está ahí como espineta, como tú nos has dicho, pero bueno, nunca es tarde para embarcarse en otra nueva aventura. Luego hacemos un podcast, que ahora está muy bien. Lo hacemos, esto. Venga, pues ya está, yo creo que lo vamos a hacer. Contar conmigo. Desde luego que tendría tiempo ilimitado, eso sí, porque aquí como nos pongamos a hablar no paramos. Vamos a seguir porque, claro, Adriana, después de todo esto y ahora ya asentada, ¿no?, en este trabajo, en esta agencia, como nos hablabas, de repente pues decides embarcarte en otra nueva aventura, coger tu maleta e irte nada más y nada menos que a Sydney. ¿Cómo surge el lanzarte a este apasionante viaje de muchos meses en el que suponemos que, bueno, pues que estarás disfrutando muchísimo? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, la idea de conocer Australia y pasar una temporadita aquí rondaba en mi cabeza desde hacía tiempo. Nunca me he atrevido, al final siempre pues eso, vi que crecía profesionalmente, me sentía afortunada por estar creciendo en el entorno laboral y te da miedo, ¿no?, soltar cuando tienes un trabajo estable. Pero bueno, rondaba en mi cabeza. Vino también una pandemia y eso creo que a todos nos cambió un poco los planes que teníamos. Y al final, este año, por una serie de motivos laborales, realmente quería seguir creciendo más y me faltaba el idioma. Dije, oye, hay que hacerlo, porque realmente pues los años pasan y lo único que pasa es el tiempo. Y de repente dije, oye, vámonos, que hay que hacer esta inmersión, ¿no?, lingüística, y vivir la experiencia, porque no te vas a perdonar nunca quedarte con la espinita. Así que nada, solicité la visa, pues creo que fue como en septiembre o a finales de agosto, de verano, que estuve ahí en el verano dándole vueltas y nada, me la concedieron como al mes y pico o así, y en octubre ya tenía más o menos todos los planes, empecé a hacer las gestiones también con el trabajo para solicitar la excedencia. Y súper bien, la verdad, muy, muy satisfecha y también orgullosa por haber tomado la decisión, porque yo creo que nunca me lo hubiese perdonado. ¿Y por qué Australia y no otro país también angloparlante? Ya, esa pregunta es la que me hacen mis padres todavía a día de hoy, cada día, y ya no sé ni qué responderles. Bueno, pues porque Reino Unido no me apetecía, ya había vivido, por así decirlo, la experiencia. Y un poco este momento de ahora o nunca, siempre pensé, ¿cuándo te vas a ir a Australia? Si no, está tan lejos y como os hablaba antes, soy tan familiar que o lo hago ahora, que más o menos me lo puedo permitir, porque bueno, pues soy joven, más o menos está todo bien, puedo desaparecer unos mesecitos y que cuando vuelva no haya pasado nada, pero pues eso espero. dije, venga, vámonos a la otra punta del mundo, porque no creo que lo haga
que lo haga pues dentro de unos años. No sé, nunca se sabe, pero lo veía un poco así. Me hice un auto ultimátum, por así decirlo, y aquí me vine. El momento es ahora y lo estás disfrutando. Cuéntanos también, Adriana, qué es lo que estás haciendo allí, a qué te dedicas y bueno, cómo se organiza, se vive tu día a día en Sydney. Bueno, pues mi día a día en Sydney no tiene nada que ver con mi día a día en España. Yo cada día que estoy que no paro y cuando me meto en la cama digo, madre mía, o sea, yo en Madrid hoy hubiese estado en la oficina haciendo esto, lo otro, y aquí es totalmente distinto, mucho más caótico y mucho más frenético. Ahora mismo aquí en Sydney trabajo como dependienta en la tienda H&M. Ahí tengo un contrato de part-time, lo llaman aquí, que es pues una media jornada de toda la vida. Entonces, bueno, eso me da una estabilidad económica, por así decirlo, porque tengo unas horas de trabajo aseguradas a la semana, que dependiendo de la semana y de los turnos que te den son más o menos. Siempre son más de las que dice el contrato, que mi contrato, por ejemplo, son 20, pues normalmente son unas 30 horas. Y eso lo combino, bueno, pues con trabajos de hostelería en grandes eventos musicales, en caterings de pues eventos privados para empresas y demás, pues camarera de catering o camarera de barra y demás. Pero bueno, el trabajo principal, ¿no? Lo que hace que pague todos los gastos de aquí es como digo, la tienda. Así que bueno, contenta por también tener esta oportunidad laboral aquí, porque aunque no tiene nada que ver con lo mío, bueno, pues me brinda la oportunidad de conocer otro sector, de ver cómo me desenvuelvo pues en un trabajo que nunca había hecho, que obviamente no es el trabajo de mis sueños, pero bueno, que me permite estar en contacto con el público en otro idioma y aprendiendo muchísimo también. Así que esa es mi vida laboral aquí. Eso te iba a decir, que al final, si tu principal motivación es aprender el idioma, estás cara a cara con el público todo el rato, tanto como dependienta como como cocinera, o sea, como camarera, ¿no? Sí, totalmente. Además, menos mal, porque así entre nosotros, y está feo que lo diga, pero fuera del ámbito laboral, y bueno, yo por las mañanas voy a clase, a una academia de inglés, fuera del ámbito de estudiante y el laboral, el inglés, bueno, poquito, porque los españoles hacemos una piña importante y somos como una mafia. En cuanto nos ponemos en grupo ya ni Dios habla, perdón, inglés. Entonces, bueno, el estar prácticamente 12 horas al día entre las clases y el trabajo sumergida en el idioma, pues ayuda, por supuesto, y agradecida de tener esta rutina, la verdad. Bueno, nos hablabas del contraste que has encontrado en el ritmo de vida que, bueno, que tenías en Madrid con respecto al que tienes allí en Sydney. ¿Qué otras diferencias de la vida cotidiana, de la rutina, de la forma de vida que tiene allí la gente, destacarías que hay con respecto a España? Bueno, es un país radicalmente distinto a España. Para empezar, siendo el continente más pequeño, porque al nivel de densidad de población es el que menos habitantes tiene, Europa es mucho más pequeño que toda la isla de Australia, y sin embargo tenemos infinidad de miles de millones de habitantes más, ¿no? El ritmo de vida es, dependiendo de la zona en la que te mueves, totalmente distinto. Pero, por ejemplo, en Sydney es una ciudad súper completa. La gente tiene un estilo de vida muy saludable. Creo que era el 90% de la población hace deporte. O sea, es alucinante la vida, lo temprano que empieza para la gente hacer deporte por la calle, en las playas. Antes de ir a trabajar, es raro la persona que no sale a entrenar. Llevan una vida muy saludable. Eso es algo que a mí me chocó, la verdad, porque, bueno, no es tan habitual, ¿no?, en España. Y a nivel económico es un país que va como un tiro. Tienen una economía muy consolidada, muy férrea. El sueldo mínimo aquí es unos $20 australianos la hora, y el medio anual pues estará en unos 50, 60 mil anuales. Entonces, bueno, hay una estabilidad económica y una riqueza en el país que se nota en el ritmo de vida, por supuesto. Es muy caro todo. El ocio es muy caro, los vicios también son muy caros y la compra es muy cara, porque
todo va obviamente acorde, ¿no?, al nivel de vida que llevan los australianos. Y como os decía, Sydney es una ciudad, yo vengo de ahí, haber nacido en Madrid, de haber crecido siempre en una ciudad grande, y aún así esta ciudad como que te deja perplejo cada día, ¿no? Porque tiene toda la parte del centro, que lo llaman CBD, son rascacielos que te recuerda a un Nueva York, una inmensidad de movimiento, tranvía, metro, autobuses, rascacielos inmensos. Y en cuanto sales un poco del centro, te vas a cualquier playa, son barrios costeros de casitas bajas, luego tienen barrios intermedios también como muy residenciales, con casitas victorianas, británicas total. Es una ciudad como de mucho contraste, muy completa, y muy diferente a todo lo que había conocido, lo poco que conozco pues de países de Europa y demás, muy, muy diferente. La verdad es que, no sé, me parece curiosa la vida de los australianos aquí, aunque he de decir que, como evidentemente el ritmo de España, poca cosa. Dentro de esa ajetreada rutina diaria que tienes, que nos dices que al final son 12 horas entre ir a clase, trabajar, me imagino que también te gustará dormir. Eso del tiempo libre, ¿cómo te lo administras? ¿Con el grupillo que has hecho de amigos españoles, soléis hacer salidas, vais al teatro, hacéis deporte? ¿Cómo es tu vida más o menos por allí? Pues sí, intentamos siempre poner alguna excusa como buenos españoles para juntarnos y pasar el mayor tiempo posible de ocio. Es cierto que aquí el ocio va acorde al horario cultural que tienen, ¿no? Entonces, la vida de nocturna termina pronto, empieza muy pronto y termina pronto, y los españoles intentamos siempre buscar las triquiñuelas para conseguir una fiesta que acabe un poco más tarde, porque claro, lo normal es que las discotecas cierren como a las 3 de la mañana, la gente cena entre 6 y 9, entonces claro, todos los planes tienen que empezar pues sobre las 6, 7 de la tarde. Nuestros planes de ocio es juntarnos en las casas, cenar juntos, tomarnos unas cervezas juntos, luego pues como os digo, pues siempre buscamos algún bar que tenga fiesta latina o fiesta española, y ahí intentamos alargar lo inalargable, y bueno, mucha playa, muchos viajes a conocer playas de aquí, porque bueno, hay un montón de playas maravillosas, no solo en Sydney, sino a las afueras y bueno, por todo el país, pero como concretamente estamos aquí, intentamos movernos por toda la costa de la ciudad, y muchas excursiones. Tiene parques naturales Australia increíbles, entonces bueno, solemos pues alquilar una furgoneta, nos metemos todos, nos vamos de excursión y bueno, como os digo, mucha playa y muchas reuniones en casa y tertulias hasta las 1000 de la madrugada. Bueno, otro de los contrastes que mucha gente a la que hemos entrevistado en el puente nos ha destacado es el de la gastronomía, ¿no? Que cuando uno sale se acuerda mucho de lo que comía aquí en España. No sé si es el caso también de Australia, si echas de menos algún plato, algo que bueno, pues que hayas visto que te falta allí, y cómo es un poco, cómo se come allí en Australia con esta vida tan sana y tan saludable que dices que llevan. A ver, en Australia se come mal y bien, me explico. Se come mal porque, bueno, al final es un país que ha heredado toda la tradición que tiene, por así decirlo, sobre todo gastronómica. El plato principal australiano es el fish and chips, que lo han heredado obviamente de los británicos. Creo que tienen un dulce que se llama banana bread, que es como un pan de molde frito. No lo sé muy bien porque todavía no lo he probado, porque yo soy, bueno, de paladar delicado y todavía no me he atrevido a probarlo. Pero la gastronomía en sí suya no es buena. Lo que tienen es, como es un país tan multicultural y esta ciudad está plagada de inmigrantes de todo el mundo, sobre todo asiáticos, India y bueno, también mucho europeo, hay una variedad de restauración increíble. O sea, en cualquier calle encuentras miles de restaurantes de todos los países. Entonces, bueno, si te quieres poner las botas probando sabores de cualquier parte del mundo, yo creo que esta es la ciudad, sin duda, porque hay una variedad impresionante. Echo mucho de menos la comida. O sea, echo mucho de menos a mis amigas, echo mucho de menos a mi familia, echo mucho de menos el clima, ahora que aquí ha llegado el invierno, pero la comida de mi abuela es algo que pienso en ello cada día. No sé qué es lo que más echo de menos.
Creo que soy tan básica que echo de menos un plato de huevos rotos con jamón y patatas, que me lo echo aquí y no sabe igual. Echo de menos una botella de aceite de oliva que hace que todo sea mucho más rico, ¿no? Cualquier cosa, echo de menos todo, la verdad. Los sabores de España es algo que, mira, lo pienso y vamos, salivo. Es que tenemos la mejor gastronomía, sin duda, así que eso es lo que más echa de menos de lejos. Ya saben que estamos en el programa El Puente, estamos conectando en directo con Australia, con la capital, con la ciudad de Sydney. Ahí tenemos a Adriana que nos está haciendo de guía de viajes y ya sabéis que nos gusta conocer también los sitios en los que viven nuestros protagonistas. Y le hemos pedido a Adriana que nos mande unas cuantas fotografías y nos recomiende unos cuantos lugares. Así que véndenos Sydney, ¿por qué tenemos que ir allí de visita? Aunque eso sí, con el viaje largo que hay nos lo pensamos, pero nos gusta mucho viajar y acabaremos yendo. Sí, te tiene que gustar viajar porque las horitas de vuelo se hacen un poco duras, pero merece muchísimo la pena conocer esta ciudad. Como decía, es una ciudad súper multicultural, es muy cosmopolita. Tienen una necesidad de avanzar constantemente increíble. A modo comentario curioso, hace poco me enteré porque, bueno, lo leí en un blog muy, muy interesante, que el símbolo del canguro también en la bandera y demás viene porque el canguro es el único animal, junto con otro más que no recuerdo ahora mismo, que no puede caminar hacia atrás, solo puede saltar hacia adelante. Entonces, eso es lo que le pasa a Australia, que siempre va hacia adelante, ¿no? Entonces creo que es un país muy avanzado, en concreto es una ciudad que se respira, pues eso, avance tecnológico y sobre todo de mentalidad. Fue el primer país en conseguir el voto femenino. Esto creo que también son datos que te hace un poco entrever que es un país súper avanzado. Sydney respira modernidad. La ópera de Sydney es un símbolo que todos conocemos, yo creo. A mí me recuerda a los libros de inglés del colegio y tampoco tiene tantos años. Se terminó de construir, creo que a principios, mediados de los 70. Que imaginaros, es una ciudad joven, por así decirlo, y se respira esa juventud, ¿no? Esa vitalidad y esas ganas de juntar gente y culturas de todo el mundo. Es un país y una ciudad súper diversa, con una tolerancia impresionante. Hace poquito, en marzo, se celebró aquí bueno, el festival, no, el Orgullo, por así decirlo, el Orgullo Gay, pero el Mundial, y era alucinante ver cómo vivía aquí todo el mundo, de todas las edades, de todas las culturas, no solo el desfile, sino todas esas semanas que hubo en torno a la celebración del Orgullo, con una tolerancia para alquilar una casa, para encontrar un trabajo, te lo preguntan, oye, eres homófobo, literal, porque si eres homófobo aquí no tienes cabida. O sea, no hay racismo, hay carteles por las calles en los que te prohíben ser racista. Es una sociedad como muy comprometida con la propia sociedad, incluso en temas de salud mental. Te vas a cualquier playa en la que haya un acantilado y hay carteles en los que te preguntan si, oye, te encuentras mal, sientes ahora mismo ansiedad, por favor, llama a este número, pide ayuda. A mí me fascina como, bueno, ese respeto y ese cuidado que tienen, ¿no? Por la población. Es maravilloso. Y así que yo invito a todo el mundo a conocer Pues Sydney tenemos porque, mucho que como os digo, aprender. es muy completo. Mucho que aprender en lo que fijarnos, ¿no? En esto que nos cuentas en cuanto a la tolerancia en todos los aspectos y bueno, y que eso se ve reflejado también en esos lugares y como tú nos decías, en esos carteles en donde se apela un poco a esa solidaridad y a esa tolerancia de la población. Pero vamos a seguir conociendo sitios porque tenemos imágenes que queremos que vayas comentando también con nosotros de esos lugares emblemáticos a los que has tenido oportunidad de acudir y de visitar. Vamos a continuar viendo si te parece más imágenes. Este es el puente de Sydney, ¿no? Sí, es el puente de Sydney, es el Harbour Bridge. Creo que le llamaban como el perchero o algo así, porque era como tenía forma para colgar ropa. Bueno, hay cada historia que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, creo que también es muy simbólico y que a todos nos es familiar, ¿no? Es brutal, de grande. Lo crucé, de hecho, hace como unas semanas caminando y las vistas que tienes de, pues eso, toda la ciudad. Con la ópera es la verdad alucinante. Tiene como cuatro carriles para cada sentido de los coches y pasan trenes por debajo. O sea, es alucinante. Tiene La un└└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 ============················
la verdad. No puede faltar, hablando de Australia, los canguros, ¿no? Que además te vemos en alguna fotografía por ahí dándoles de comer también. Sí, bueno, a mí los animales me dan un poco de respeto porque siempre pienso, bueno, me dan miedo, para qué deciros. Y bueno, ahí en verdad estaba sufriendo, intentando medio posar, pero la zanahoria estaba temblando. Los canguros es el animal por excelencia en Australia, la verdad es que son muy monos de ver. No vi salir a ninguno de la bolsita, que era lo único que quería ver, pero bueno. Muy, muy divertido, como os digo, el dato este curioso de que solo pueden saltar hacia adelante, a mí me encantó, porque refleja de verdad la filosofía del país, o sea, muy divertido. He probado la carne de canguro en hamburguesa y bueno, está muy rica, os la recomiendo también. Pues nada, a nosotros nos gusta probar nuestras nuevas cosas y si están deliciosas, todavía más. Pero queremos seguir viendo más monumentos y hablamos ahora. Tenemos por aquí también una imagen del Tower Eye, que es otro de los lugares icónicos de esa ciudad, ¿no? Sí, a mí me da la sensación que en cada rincón que voy por cada calle de repente me giro y como haya edificios, o sea, espacio entre edificios lo veo, es como un faro, bueno, es espectacular. Hoy de hecho iba con un compañero de trabajo y en el descanso estábamos justo por debajo y miramos hacia arriba y seguimos alucinando. Impresiona mucho, es muy muy alto, no sé cuántos metros de altitud tiene, pero bueno, estoy deseando poder subir porque tiene un mirador arriba que se puede visitar para poder ver la ciudad desde ahí arriba, porque tiene que haber una vista impresionante. La verdad es que cada día que lo veo me impresiona. ¿Es como el pirulí o es más grande? Para hacer referencia. Más grande. Yo le llamo el pirulí, de hecho. Le llamo el pirulí y bueno, pues el pirulí sería su hijito ahí debajo. Así que mejor no hacer la comparación porque salimos perdiendo por todos lados. Bueno, otra de las cosas que tú misma nos has destacado en esos viajes, excursiones que realizas, es conocer las playas que hay en la costa, que son impresionantes. Vamos a ir viendo imágenes porque la verdad que, sí, que dan una envidia increíble, ¿no? Porque además son playas naturales donde vemos mucha, mucha naturaleza, que eso también supongo que será un lujo poder disfrutar de todo ello, ¿no? Justo, tener playas, pues eso, tan bonitas, conservadas tan bien en una ciudad tan grande y con un ritmo de vida tan agitado, me parece vamos, oro puro. Es cierto que Sydney tiene muchas playitas pequeñas, pues eso, como muy salvajes y muy naturales, pero también tiene las playas famosas y grandes, como Bondi Beach, como Coogee o como Bronte, que son las más populares, las que se llenan de personas cada mañana para hacer deporte o cada tarde para surfear. Y es muy curioso lo conservadas que están, porque todas tienen la mayoría una parte previa a la arena de césped, como un área recreativa con barbacoas, merenderos y bueno, la gente los trata con un respeto alucinante. Tienen unos baños públicos en cada playa que vamos, parecen casi de hoteles con duchas, bueno. Está todo súper súper bien conservado. Es cierto que son muy cívicos, entonces también que ellos sean cívicos invita al resto a ser cívicos. Y si ves que todo el mundo conserva pues unos baños públicos también, pues al final lo vas repitiendo, ¿no? Y esa conducta se respira en las playas. No se puede fumar ni en la arena ni beber, por supuesto. No se puede consumir nada ni dentro de la playa ni en los alrededores. La verdad es que con tema tabaco y bebida son muy prohibitivos y por la calle incluso hay carteles de oye, no se puede fumar, aunque sea en una plaza en mitad de la ciudad, no está bien visto. Entonces, bueno, las playas son una maravilla aquí. Vamos a ver más imágenes porque a mí me han llamado mucha atención también hablar de una ciudad llena de contrastes con rascacielos que tiene la playa cerca, pero también hay arquitectura un poquito peculiar y edificios. Preséntanoslo, cuéntanos qué son. Sí, esto justo es la calle de aquí al lado de mi casa que yo voy siempre haciendo fotos porque me sigue sorprendiendo. Está a 20 minutos andando de los rascacielos, menos 15, 5 minutos en bus. Y de repente te encuentras con Paddington, que es el barrio concretamente en el que yo vivo, y que es un barrio residencial, repleto de cafés, de pubs, y todas las casitas son así, son justo esos Forest Street y son casitas
Pues bueno, con esta arquitectura que yo creo que es totalmente británica, heredada de la colonia, ¿no? Y de hecho las casitas de las calles que van por detrás de esta calle son todo casitas victorianas que puedes ver en Notting Hill, en Londres. O sea, es un contraste alucinante. Luego tienes, pues eso, edificios más residenciales como puede haber en cualquier otra ciudad, con iglesias góticas de repente entre pues, edificios de oficinas, no sé, es alucinante. Esto es Hyde Park, que tienen el principal monumento de la ciudad, por así decirlo, es ese bloquecito que se ve ahí frente a los edificios, que es el monumento conmemorativo de Landsat Day. Para ellos es como el día más importante del año, de hecho fue a finales de abril, el 25, si no recuerdo mal, porque celebran, bueno, conmemoran a todos los caídos en cualquier conflicto, todos los caídos australianos. Y bueno, el otro día fue un acontecimiento brutal cuando lo celebraron, y ese es el principal monumento. Y está la catedral de la St. Mary Cathedral, está ahí al lado de Hyde Park. El entorno es alucinante porque el parque es muy bonito, está, como os digo, en mitad de los rascacielos, y de repente aparece esta catedral gótica, pues maravillosa. La verdad. Y eso Hyde uno de los Park, lugares es favoritos que, también, ¿no? Nos decías. por supuesto, además, como trabajo y estudio en la City, entre los rascacielos, en los descansos, me escapo a ese paseo concretamente, que te puedes tumbar a los lados, tiene explanadas inmensas de césped y están todos los trabajadores de la City con la americana, la corbata y tumbados en el césped haciendo su descanso. Yo creo que es el pulmón de Sydney, pese a que, bueno, pues tienen mucho, mucho mar, pero tener ese pedazo de parque en mitad de la ciudad creo que es una joya y lo disfrutan muchísimo. Y yo la primera, la verdad, para eso ya me he vuelto australiana, paso mucho tiempo en Hyde Park. Pues Adriana, hemos conocido un poco más de esta ciudad de Sydney gracias a ti, a este pequeño paseo por los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Nos hablabas también de, bueno, pues de esas amistades que has creado ahí, que supongo que al final se suele decir, ¿no?, que los sitios también los hacen las personas, y esa cara de felicidad que te vemos y que nos alegramos mucho de ver en ti, supongo que también ellos y ellas tendrán mucha culpa, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que está siendo una experiencia muy bonita, como bien dices, también porque tienen nombre y apellidos. Al final, estar tan lejos de casa y el saber que oye, que no puedes coger un vuelo de la noche a la mañana y plantarte ahí, creo que hace que te unas más. Para mí ha sido inevitable no juntarme con españoles. Lo traía en la cabeza como tarea principal, pero bueno, he fracasado, pero porque que te nace solo. Nos hemos juntado todos, nos hemos abrazado todos desde el primer día que te vas conociendo y que te encuentras aquí. Y bueno, pues como os podéis imaginar, se crea una pequeña familia, cada uno de su padre y de su madre, diferentes edades, de diferentes rincones de España, pero bueno, con un propósito común aquí, que es vivir la experiencia, aprender el idioma y bueno, pues hacer esto lo más llevadero posible entre nosotros. Entonces, bueno, está siendo muy bonito también, gracias pues a todos los amigos y familia, como digo, que estoy teniendo aquí, la verdad, sin duda. Vamos a ir tendiendo poco a poco el puente de vuelta hacia Manzanares, o hacia España por lo menos. Y la pregunta del millón que te habrán hecho muchas veces, sabemos que te has ido con billete de ida, pero ¿tienes viaje de vuelta previsto o de momento te quedas allí un tiempo? Bueno, el billete no está ni comprado, pero sí, está el billete de vuelta, por supuesto, y es que no me atrevo tampoco a decir lo contrario porque se me plantan aquí la tribu entera, ¿sabes? Pero no, por supuesto, hay billete de vuelta, como en España, en ningún sitio, y esto es una experiencia que para mí desde el principio tenía fecha de inicio y fecha de caducidad, y por eso tengo también como estas ganas y esta necesidad de escribirlo, porque sé que se va a acabar. En principio, bueno, pues volveré antes de que termine el año, estaré de vuelta en España para, bueno, pues recuperar la rutina de allí, volver al trabajo, espero que siendo mejor profesional y poder estar ya con los míos, que lo echo muchísimo de menos. Pues los tuyos, que también te echan mucho de menos a ti, Adriana, han querido hacerse un hueco también en este puente para que si todavía no tienes claro volver, lo tengas más claro todavía. Así que vamos a ver si te suenan estas caras de por aquí. Adri, te queremos, te echamos mucho de menos y la manza también.
Adri, te echamos de menos. Te queremos mucho. Adri, aquí estamos para cuando vuelvas. Ahora solo disfruta. Adriana, la manta te espera. Te quiero mucho. Ay, no oigo. Adri, te queremos muchísimo. Sigue disfrutando. Vuelve pronto, pero tú disfruta allí. Adri, guapetona, pásalo muy bien, que te queremos. ¡Mua! Adiós. Adiós. Oh, qué guay. Qué guay. Pues muchas gracias, menudo regalazo. Buah, la he hecho mucho de menos pasar tiempo con ellas, la verdad. Porque por mucho que te hagas amigos en cualquier lado, luego como los de casa, nada. Así que sí, la verdad es que las extraño mucho. Te echan mucho de menos, tienen muchas ganas de que vuelvas y bueno, yo creo que también es bonito esos reencuentros. Supongo que ya estarás soñando un poco con ese momento, aunque te va a dar mucha pena irte de allí, desprenderte también de la gente que te llevas de Australia, pero habrá ganas, ¿no? También de montar algo para esa bienvenida, igual que la despedida también fue también a lo grande, pues la bienvenida, ¿no? Totalmente, totalmente. Tengo muchísimas ganas de reencontrarme con todos, de veros a todos, de abrazarnos y de poner a ver qué excusa me regala Manzanares, si son unos medievales o qué excusa tiene por ahí el pueblo para poder celebrarlo en condiciones, porque la verdad es que me muero de ganas. Pues excusa no hace falta, ya lo hemos hablado, sois una familia muy familiar, valga la redundancia, y la familia entera se ha juntado porque también tenía que mandarte un mensaje. No, no creo. Y yo, especialmente, como tengo los nietos, pero como estás fuera, más. Estoy pensando en ti ahora. Mal, te quiero, un abrazo. Hola, Ari, ¿te gusta la comida de Australia? Hola, Ari. Ay, mi niño con el uniforme. ¿Te gusta la Australia? Adiós, adiós, Manchela. ¡Ay, qué bueno! Jo, buah. Me emociona mucho porque además intuyo que se fue el otro día en el cumpleaños de mi madre y se me hizo un poco cuesta arriba el no estar con ella y con todos celebrando su cumple. O sea que, jo, qué bonito que me hayan hecho esto, la verdad. Oye, gracias de corazón. Tener el trato de favor de tu abuela siendo una familia tan extensa con tantos nietos y bisnietos tienes un mérito, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero esto se ha trabajado, ¿eh? Se ha trabajado día a día y bueno, o sea, es que es mi segunda madre. No sé, pienso en que me falte y ya, vamos, me pongo de los nervios. Así que sí, es mi favorita y siempre lo será ella también para mí. No, pues ese también es el premio que tienes cuando decidas volver, esos reencuentros con amigas, reencuentros familiares y reencuentros también con Manzanares, que imagino que tendrás ganas. Me ha dicho que tenías ahí la fecha prevista. ¿Te vamos a ver pronto? ¿Te vamos a ver más tarde? ¿Cuándo te vamos a ver? A ver, que lo pongamos en el calendario. Me vais a ver pronto, sin duda, sí, sí. O sea, antes de que termine el año estaré allí, estoy de vuelta, sí, 100%. Es que ya hemos dicho que si te está Antonio diciendo que en agosto tienes que trabajar en el Cambalache, tendrá que ser antes de agosto. Ya. Bueno, el Cambalache hasta medievales si... está. Sí, sí. Nada, y ya, o sea, me dice Cambalache, pero me meterá a cualquier otra excusa, si no, pero sí, Antonio ya sabéis también cómo es, que no para y siempre tiene la mente con 200 ideas nuevas más, así que imaginaos, está deseando que vuelva y nos reunamos todos en Cambalache o donde sea, o sea que bueno, a ver qué tal se presenta el verano. Pues te vamos a echar de menos, por lo menos en el inicio de verano, que esa vuelta de la temporada se coge con muchas ganas y vas a ser una pieza imprescindible que va a faltar sobre todo en esos primeros meses. Así que esperemos, si no empezarlo, acabarlo contigo el verano, que ya sabes tú que luego nos deja grandes historias también para contar. Totalmente. Y pues Adriana, decirte también, bueno, pues que Manzanares, como decíamos, te echa mucho de menos. Tú echas mucho de menos a Manzanares y hay otra gran pregunta que es, bueno, pues tú ahora estás en Sydney, volverás y estarás en Madrid viviendo, trabajando allí. No sé si en algún momento de tu vida te ves viviendo aquí en Manzanares.
Por supuesto. Mi jubilación es en Manzanares. No sé si antes, pero desde pequeña he dicho que los abuelos tienen que estar en Manzanares. De hecho, mi madre siempre tiene como anécdota graciosa que cuando en Madrid pues íbamos en el metro o por la calle y yo veía a personas adultas, mayores, no adultas, perdón, ancianos, abuelitos, vamos, como mis abuelos, tanto los paternos como los maternos son de Manzanares y yo iba a Manzanares a ver a mis abuelos, no entendía muy bien por qué había abuelos en la ciudad. Para mí los abuelos tenían que vivir en el pueblo. Y claro, siempre le preguntaba a mi madre, ¿pero por qué hay abuelos aquí? Pero no entiendo. Entonces, no de anciana, pero mucho antes, evidentemente, porque quiero disfrutar de Manzanares bien. Pero sí, sí me veo viviendo en Manzanares. Es un futuro lejano, pero yo quiero vivir una temporada en Manzanares y disfrutar del pueblo y de la calidad de vida que hay allí, por supuesto. Mis padres, vamos, desde que están jubilados no hay quien les saque de Manzanares. Si no había quien les sacase los fines de semana, ahora menos. O sea, que creo que me va a pasar un poco lo mismo, la verdad. Pues hemos conocido a Adriana López de los Mozos Fernández, que ha sido la protagonista de este puente que hemos tendido desde Manzanares y hasta Australia. Y a mí me gusta mucho conocer estas historias y reencontrarnos con nuestros seres queridos. Adriana, ha sido todo un placer tenerte. Sabemos que ha costado, que muchas veces, sobre todo para compatibilizar el tema de los horarios, que además con todas las horas que tú trabajas y con la diferencia horaria no era fácil, pero bueno, te agradecemos también que nos hayas querido hacer un hueco. Y bueno, pues te lo hemos dicho antes, te echamos mucho de menos, vuelve pronto y disfruta y aprovecha y exprime cada segundo de lo que te queda allí, que seguro que eso va a ser para ti, te lo vas a llevar puesto. Así que a disfrutar de Sydney, que todavía tiene mucho que ofrecerte. Gracias, chicos, a los dos, muchísimas gracias. Irene, de verdad, gracias por todo el trato, por la paciencia y por haber podido cuadrar. Así ha sido un placer. Pues hasta aquí nuestro puente de hoy, Jocán. Hasta aquí, Irene, el puente de hoy. Habrá más puentes en próximas semanas y ya aprovechamos para hacer el llamamiento que hacemos todas las semanas que tenemos puente. Si conoces a alguien que esté fuera de Manzanares, fuera de España, viviendo su aventura, pues ponte en contacto con nosotros porque nos encantará descubrir su historia. Y la pregunta que hacemos siempre, ¿a dónde viajaremos en el próximo puente? No se sabe. Vamos a ver ahí el mapa, a ver a dónde nos vamos la próxima edición del puente. Y hasta entonces, pues seguiremos muy pendientes de todos esos manzanareños y manzanareñas que viven fuera de nuestras fronteras. Pues muchas gracias por su atención y a seguir disfrutando de Manzanares Televisión, la tele de tu pueblo.